Senin oğlun benim annemi öldürmüş. Artık Hasan'ın aldığı her nefes haram. Bu silahı eline 1000 kere alsam ben de 1000 kere sana yapma diyeceğim. O adam benim annemi öldürdü. Benim çocukluğumu öldürdü. Böyle yaparak sana daha çok zarar verecek. Ben bu saatten sonra kime güveneceğim Dilan? Birbirimize güveneceğiz bana. Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del tráiler de Blood Flowers. ¿Qué pasará en el nuevo episodio? ¿Kudret matará a Hasan? ¿Por qué se enfermó Azadeh? ¿Qué está planeando para Hasan? Mira nuestro vídeo hasta el final para conocer todos los detalles. Mientras miras nuestro vídeo, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Kudret lleva a Hasan a la tumba de Aitn para matarlo. En la tumba de Aitn, Hasan renuncia a su bravuconería. Se enfrenta al frío rostro de la muerte. Además, Kudret dijo por primera vez que habrías matado a Aitn. Esto asusta aún más a Hasan. Cuando Baran y Dilan escuchan esta conversación, experimentan un shock a corto plazo. Durante años se pensó que el asesino era el padre de Dilan. Fueron arrastrados de un lugar a otro. Además, quería dañar a Baran y Dilan. No merecía vivir. Sin embargo, también era hijo de madre. Azadeh también dijo, incluso si es malo, hija mía. Fue fácil pasar el castigo a otros. Sin embargo, queremos que el niño sea perdonado de otra manera. No importa cuán grande sea el crimen. Mientras Baran intenta digerir lo que dijo su padre, Hasan aprovechará la oportunidad y escapará del cementerio. Dilan y Baran no dejan en paz al señor Kudret, que lleva años en silencio y trata de sobrellevar esta carga. Kudret cuenta el pasado entre lágrimas. Dice que lo que pasó se debe a Hasan. Baran regresará a la mansión y preguntará por Hasan. Azadeh no quiere responder. Dice que es mi hijo. En este mismo momento, Azadeh se ve obligada a afrontar la amarga verdad que desconoce. Hasan fue el asesino de mi madre. Se enferma. Azadeh se entera de que Hasan mató a su amada nuera. Baran no quiere mantener con vida a este hombre cuya traición no conoce límites, que provocó la parálisis de su padre y mató a su madre. Dilan intervendrá aquí de nuevo. No le permitirá matar a Hasan. Dilan no quiere que Miran lo mate y dice, no me dejes sin padre y a mí sin ti. Que reciba el castigo. Pero tenía que encontrar otra solución. Cuando logra convencer a Baran, Azadeh besa la mano de Dilan. Azadeh le pidió perdón a Dilan y Azadeh besó la mano de Dilan. Después de todo, su familia estuvo exiliada durante años por su culpa. El único deseo de Azadeh es que Baran o Kudret no sean asesinos. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.